Tenemos Ligas Marbanque en el canal, mucho de lo que hablar en la segunda división española porque ahora mismo el Zaragoza está en problemas, el Almería invadió, como diría el otro, la Rosaleda, Burgos presente en Gran Canaria y muchas cosas más en este vídeo, así que vamos ya a arrancar con todo. Ya sabéis que si no queréis perderos nada de la Liga SmartBank, tenéis que suscribiros al canal y activar notificaciones. Seguimos sacando vídeos tanto de resúmenes como de predicciones y haremos alguna cosa más, así que tranquilos con la Liga SmartBank que tendremos cosas. Por cierto, los últimos vídeos de predicciones, el último no estuvo porque me fui a Gijón y allí no tengo el equipo y no pudimos tenerlo, pero continúan. Vamos con el resumen de la jornada que hay mucho que comentar. Han pasado muchas cosas en esta jornada en segunda división y por ello vamos a arrancar con ese partido entre Leganés y Real Zaragoza. 2-1 para el Leganés. Peligro, de verdad, mucho peligro para el Real Zaragoza, que le puso emoción al partido con ese gol de, de Ibarazón en el minuto 89, pero poquita cosa más en un partido que se puso 2-0 para el Leganés. Ahora mismo Jim está en la cuerda floja porque el Real Zaragoza, que vive una situación muy 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 complicada es décimo cerca del descenso ahora mismo a cuatro puntos de la zona de peligro respira es verdad el Club Deportivo Leganés con esta victoria pero mucho ojo con el Zaragoza ¿eh? mucho cuidado con el Real Zaragoza porque se está metiendo en problemas aquí abajo en comentarios, zaragocistas, quiero que me dejéis vuestra opinión. ¿Qué pasa en el Real Zaragoza? ¿Qué tiene que hacer el Real Zaragoza para cambiar esto? ¿Echaríais a Jim? No lo echaríais. Todo, de verdad, muy importante que lo dejéis en comentarios y lo debatimos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya son dos temporadas muy duras. Y esto pinta muy, pero que muy feo. Zaragoza, décimo octavo con 30 puntos. ¿Qué situación vive el Zaragoza? Eh? ¿Qué, ¿Qué situación que. Ojalá algún día el Zaragoza esté en manos de gente que, que sea competente y sepa llevar un club como se debe y no. Y no. Eh, dejar así un equipo con la historia que tiene el Real Zaragoza. Es, es terrible, es terrible que, que un equipo con la historia del Real Zaragoza. Pueda estar tan mal dirigido. Me parece increíble. Y ojalá algún día tengáis lo que, lo que merecéis a la altura de vuestro club. Vamos a continuar con más resultados, más partidos. La victoria del Sporting. Ay, ahora. ahora! Bien, muy bien el Sporting. Muy bien, bien el Sporting. Gran partido, gran victoria. 0 a 3. Gran Cristian Rivera de lo mejor del partido. Victoria contundente para el Sporting en Miranda de Ebro. Un Sporting, bueno, el Lolo Escobar ha sido destituido, el exentrenador ya del Mirandés. Un Sporting que es decimotercero con 35 puntos, que le viene ahora un calendario eh, muy importante de cara al futuro, de cara a ver por qué pelea el equipo Mirandés decimoseptimo con 30 puntos también ahí en la zona baja de la tabla. Pero bueno, el Sporting en la mitad de tabla, a ver qué pasa ahora con estos partidos que nos vienen. Pero bueno, gran victoria del Sporting, sí señor, bien por el Sporting, muy bien. Por el Sporting este fin de semana. Gran victoria. Partidazo. El mejor de la jornada. Uno de los mejores. Este Real Valladolid 2. Dos, Girona 2. Dos. Fue un partidazo. Un partido descomunal. En el que los dos equipos se dejaron la vida. Para sumar los tres puntos. Finalmente uno para cada uno. Reparto. Mira. 24 tiros. 12 tiros. Fue una locura de partido. Para un Valladolid que es cuarto y un Girona que es quinto, igualdad en la tabla, igualdad en el marcador. Partidazo de ambos equipos en Pucela. Disfrutamos de una gran actuación, de un gran partido de fútbol. Así que gracias tanto a Valladolid como a Girona por el partido que nos brindaron este fin de semana, que fue un partidazo. Sí, señor. Ibiza y Cartagena, victoria para el equipo de Paco Gémez con mucha polémica por el tema de los penaltis. En comentarios, quiero que la gente, tanto de Ibiza. Como de Cartagena me deje su opinión. Eran penalti, no eran penalti. Toda la polémica quiero que la analicemos y la comentemos en la cajita de comentarios, ¿vale? Así que dejad vuestra opinión. Eh, Dime, ¿es penalti, no es penalti? Mm, lo que queráis en los comentarios. En una victoria, lo que digo para Libiza por 2 a 1. Desde los 11 metros marcaba Guerrero, también Cristian Herrera y Dauda ponía ahí el gol para el equipo de Cartagonova. Son dos derrotas consecutivas para el Cartagena, que ahora mismo es octavo, cerca de las posiciones de playoff. Y Libiza es décimo, perdón, con 38 puntos. Los dos equipos ahí, cerca de la zona de privilegio. Victoria en este caso para los de Paco Gémez. Continuamos. Con la invasión de la Almería. Estaréis viendo algunas imágenes en pantalla. Invasión de la afición de la Almería a la Rosaleda. Mucha presencia de aficionados del cuadro indálico en el. en el templo, en el feudo malaguista, que estaban ahí viendo a su equipo ganar. Con gol de Umar Sadik, que es un jugador de primera división, eso no nos cabe ninguna duda. En una Almería que es segundo con 52 puntos sobre el partido. Comentar que es la séptima victoria fuera de casa para la Almería, que suma esos 52 puntos y se queda un puntito nada más de Leibar. Y comentar que el Málaga ha ganado tan solo un partido. De los últimos 10. Situación delicada para el equipo de la Costa del Sol. Que vive ahora mismo 16 con 32 puntos. Y lo dicho, en una dinámica peligrosa por el tema de las victorias. Y por el otro lado está otra cara de moneda. Que es una Almería. Que junto a su gente. Consiguió sumar 3 puntazos en la Rosaleda. Gran victoria y gran desplazamiento de la afición de la Almería. Continuamos con más partidos. Eibar 0 fue la cero bueno, yo de un 0-0 normalmente comento poco porque entiendo que la salsa del fútbol son los goles y ya no sé qué es un partido épico. Pues hoy un 0-0. El Eibar 53 puntos suma uno más en su carrera por ascender a primera, mientras que el Fuenlabrada sigue en descenso 25 puntitos para el cuadro azul que sigue ahora mismo en la zona roja que da acceso al lugar al que nadie quiere ir que es la primera RFF, eh, primera ref, vale. Bueno, esto es surrealista. Es el partido surrealista de la jornada. El Oviedo ganaba 3-0. Cómodamente, con goles de bastón, de Oben y de Carlos Isaac. Minuto 28 iba ganando 3-0. Y se le escapó la victoria. Incomprensiblemente al Oviedo se le escapó la victoria en un partido que iba 3-0. Acabó 3-3. 3-3 para, bueno, casi, casi para victoria, ¿no? De la Sociedad Deportiva Huesca. Es verdad que no son tres puntos. Pero hombre, tal y como se pone el partido es prácticamente una victoria para el equipo ostense que había empezado perdiendo 3-0. Me parece surrealista que Oviedo haya dejado escapar esta oportunidad, una oportunidad que además le dejaba muy cerca de los puestos de playoff. Ahora mismo es primero, 38 puntos, el huesca decimo cuarto con 34, pero ha dejado pasar claramente una una oportunidad muy grande lo vio, de acercarse a la zona de playoff en un empate que sabe a derrota para los del Cuco Ciganda incluso Melendi ponía un comentario en Twitter en el que dudaba de la de la capacidad de Ciganda para para llevar adelante el proyecto. El propio Melendi hablaba de, de Oviedo en, en Twitter. Para que veáis que también los artistas están pendientes ahí del fútbol. El Alcorcón perdió 0-2 con el Tenerife. Dominó la posesión. Dominó más o menos el esférico. Pero los goles los marcó el Tenerife. Golazo de Alex Muñoz. Y gol en propia puerta de David Fernández. El Tete, cuidado, eh. Cuidado el Tete, eh. Cuidado que viene el Tete. 49 puntos. Temporadón del equipo de la isla que quiere luchar por el ascenso directo. Aquí están Eibar, Almería, Tenerife, Medolid, Girona. Ponfe, ahí hay una pelea en la zona alta de la clasificación tremenda, el Tenerife no falla, ganó en Santo Domingo, el Alcorcón se hunde un poco más en la clasificación, 12 puntos nada más. Bueno, muy complicada ya la permanencia para el equipo alfarero que cayó en Santo Domingo por 0-2 contra un Tenerife que sigue peleando ahí en la zona alta por el, por el ascenso. Épica de la Morebieta que empató en el minuto 97, Javi Ross conseguía el empate para el cuadro vasco que... Consiguió ese empate a la épica, aunque pueda parecer un mal resultado para el Lugo, porque te empatan el minuto que empatan. Importante eh, destacar que lleva 12 jornadas sin perder, eh. El equipo gallego, muy destacable. Está haciendo una buena temporada. Es decimosegundo con 36 puntos. Muy buena temporada de los de Alves. Mientras que la morebieta está peleando ahí. Está peleando y, y está luchando por conseguir la permanencia. No me parece que está haciendo una temporada terrible, a pesar de estar en descenso. ¿eh? Está haciendo una temporada bastante buena para, para, para lo que yo esperaba. Está muy bien intentando salvarse y peleando. Así que desde aquí también mi reconocimiento al cuadro vasco. Siempre muy difícil de batir. ¿eh? Uno a uno, a la épica para la morebieta y cerraba la jornada en Las Palmas 0 Burgos 2. Yo lo de esta gente, tío. Yo lo de esta gente alucino. Alucino. La afición del Burgos en Gran Canaria desplazada animando a su equipo. Increíble. Estar aquí otra vez. Pasamos al Cabeza de Castilla. De verdad que lo de esta afición no tiene ningún tipo de sentido, honor. A la afición del Burgos, que está siempre con el equipo. Es, es tremendo lo de, lo de la afición del Burgos, lo digo de verdad, ¿eh? 0 a 2 para su equipo, que está cerca de playoff, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado con el Burgos, que tiene 38 puntos. Que yo sé que la afición del Burgos me va a decir, no, en permanencia, 50 puntos. Bueno, bueno, los 50 puntos están ahí casi. Y con 38 puntos, el Burgos, yo creo que mira más hacia arriba que hacia abajo. Así que... Cuidado con este Burgos, mientras que Las Palmas ahora mismo es séptima con 39. Aquí está, ¿eh? El Burgos asomando la cabeza. Tremendo. Y queda por cerrar la jornada el encuentro entre Ponferradina y Real Sociedad B que se disputa a las 9 de la noche. Esto ha sido todo en el vídeo de hoy, chicos. Lo dicho, suscribíos y activad notificaciones para no perderos nada. Que queda mucha Liga Marban por delante. Dejad un like, un me gusta aquí. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego, hasta luego. Chao, chao. Chao. Adiós.